Este sábado 3 de junio del 2017, en Villa Alemán, en el Monte de las Apariciones del Monte Carmelo, apareció en la lente de la cámara este fenómeno. Se ve un segundo sol al lado izquierdo de la pantalla. La madre de nuestro Señor el Cristo Jesús dijo en esos años: estoy siempre en los corazones de todos ustedes y, como prometí, los sábados estoy aquí a mediodía. Muy pronto, cuando vosotros veáis una luz extraña en el cielo, en forma de dos soles y dos lunas, es la señal que Dios os da para que os arrepintáis, vosotros, de vuestros pecados. Hijos míos, rezad el rosario. Yo he venido aquí a salvar almas que van a la perdición. Habrá mucho que sufrir, habrá mucho que pensar. Y muchos tendrán que pensar antes de actuar. Sobrevendrán muchas calamidades, bastantes, que muchos dejarán de creer en Dios. Vendrá también una gran confusión. Pero si no fuese por el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, todo aquello sería en vano. Pues Dios ha querido así, para ver su gloria y ella lo glorifique, respetar el día que se le ha dado al Señor, respetar todas las cosas sacramentales y amad a mi Hijo. Consagraos al corazón inmaculado de María y os doy un arma que es esta, el rosario, y aparte de esta arma, una muy especial que es la comunión, la confesión y la misa. Para vestiros con María, auxilio de los cristianos en vuestro corazón, alabado sea el Señor Jesucristo. Alabad y adorad al Santísimo Sacramento del altar. Amadle y no ofendáis más a mi Hijo, que demasiado se le ha ofendido. Abracen la cruz de vuestro Señor y no le ofendáis más, porque ya ha sido demasiado ofendido. No os peleéis. Amad, pero también no os dejéis llevar por malos caminos. Cesen de ofender al Señor, que demasiado se le ha ofendido. Tienen un deber: no preocuparse de las cosas del mundo. Y a mis hijos misioneros, hacer cada día sus deberes con amor y paciencia, sin descuidar la vocación de hijos del Señor. La pureza del cuerpo y corazón, el amor a los santos misterios y a mi Hijo. No tendréis que olvidarlos nunca. La conversión de Rusia está muy próxima. Hago un llamado a todos los misioneros y a todo el mundo. Seguid rezando el rosario, haced sacrificios. Y estoy aquí, parada en este olivo, que significa la paz de todo el mundo. Y yo soy la reina de la paz, la madre de los afligidos y la llena de gracia, madre de todo el género humano y madre de el Salvador. Yo te llamo a ti, que has estado perdido en el mundo, y en lo mundano, deja todo mal y vicio, y vuelve y cree en el Cristo Jesús. Tú que has estado solo, tú que has sufrido, tú que estuviste en el alcoholismo, las drogas, en desórdenes, fornicaciones. Te necesito de vuelta en la verdadera fe. Te necesito a ti que estás sano, pero perdido, que aportes a esta humanidad enferma y decadente, en que puedas ayudar a tus hermanos. En la medida que tu situación te lo permita. Hay tantas cosas por hacer, sé tú una ONG. Ayuda a los huérfanos, a las personas enfermas, en los que están en situación de calle, abuelos abandonados. Y tantas cosas que nuestra sociedad necesita. Quien tenga la fuerza, denuncie a las mafias públicamente, que en cada país hay. Ellos han instalado la corrupción, contaminan y dañan nuestra sociedad, con las drogas, y matan a tantos jóvenes, que se pierden a diario, lo hermoso de la vida, perdiendo todo, hasta sus familias. Los mafiosos no nos aportan nada a nuestra sociedad.
Realizar todo este tipo de cosas hechas de corazón, se llenarán de bendiciones y enriquecerán las vidas de muchas personas, serás feliz y harás feliz a otros, ¡qué regalo más hermoso! Y eso que o haces con espíritu y corazón se contagiará a los demás. Todos aquellos que estarán bendecidos por el poder más extraordinario del universo que es nuestro Padre Adonai, en el nombre de nuestro Señor y Salvador e Hijo amado del Padre, que fue creado en el principio en la gloria de los santos, antes que a Lucifer, y que Satanás no quiso adorar. Amén. No usen tanto sus mentes, y usen más su corazón. Cristo Jesús.